Hoy vamos a preparar unos pinchos morunos. ¿Qué es el pincho moruno? Es una brocheta de carne que es muy tradicional en la zona de Andalucía, del sur de España. Vamos a tener nuestro pedazo de cerdo, en este caso hemos elegido el carré sin hueso. Entonces lo vamos a cortar en bocados para luego ponerlo en una brocheta. Lo primero y principal, sal y pimienta. Voy a cambiar entonces la tabla para evitar la contaminación cruzada. Ahora vamos a dedicarnos a las verduras. Ajito. Vamos a ponerle en este caso dos dientes y lo que vamos a hacer va a ser sacarles el germen, lo primero. El germen es la parte más indigesta de la verdura y muchas veces es lo que hace que vaya repitiendo y que tengamos ese gusto medio desagradable. Cortamos a lo largo el ajo y con una incisión vamos a ir sacando. Lo que vamos a hacer con estos ajos va a ser rallarlos sobre la carne. Con un rallador casero. Ahora vamos a preparar nuestra mezcla de especias moruna con un poquito de curry o cúrcuma, pimentón dulce, canela, vamos a poner un poquito menos porque es fuerte la canela, pimentón y comino. Vamos a añadir mezcla de especias morunas o árabes. A esto le vamos a añadir orégano y pimentón picante. Vamos a preparar nuestra cebollita picada. Pasamos por de medias. Perejil. A esto le vamos a añadir aceite de oliva. Y ahora vino blanco. Y sumergimos bien para que todo quede marinado. Ahora esto lo vamos a dejar 2 horas marinando mínimo. Lo vamos a enfilmar, lo vamos a llevar a la heladera y ahí vamos a esperar mínimo 2 horas para después terminar de cocinarlo. Ya tenemos nuestros pinchos morunos listos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en brocheta. Y nos dirigimos entonces a la plancha. Bien caliente, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Voy a bajar un poquito el fuego para que no lo queme y quede crudo por dentro, sino vaya tranquilamente. Dejamos que se sellen bien del otro lado y entonces le ponemos una cucharadita de la marina. Y ahora vamos a emplatar. Entonces, que aprovechen estos pinchos morunos del sur de España.